KO City Pirate Radio here, playing the hottest tunes while you beat the living snots out of each other. Team KO. Round one. Knock out more opponents than the other team to win. Here. Pass to me. Pass to me. Pass to me. Here. Pass to me. Pass to me. No sé ustedes, pero yo en los últimos años he visto que hay mucha saturación en el aspecto de los juegos multijugador. A esto me refería en el tipo de género, por ejemplo los shooters, los battle royale, y podría decir que los MOBA, los he visto a mares y la verdad es que la mayoría, personalmente no me llaman mucho la atención. Bueno, hay algunas excepciones, pero en estos tiempos la fácil accesibilidad hacen que sus mecánicas sean algo ya cansadas, repetitivas y hasta simplonas. Además de no dejar atrás el tema de las microtransacciones que hacen que se mantengan por muchos años en el mercado. Sorprendentemente, entre todo este mar de juegos multijugador, ha aparecido un título que ha llamado mi atención, pues puede decir que es una propuesta innovadora, como para alejarse un poco de todo el tema de las armas, balazos y héroes con habilidades. Electronic Arts, o sea, de EA, sí, esa EA que llena sus arcas año con año gracias a los FIFAs y sus cartitas del Ultimate Team, ha apostado por un juego de deportes con elementos de acción y un estilo bastante caricaturesco, que te puede hacer pasar un rato bastante divertido. Damas y caballeros, en la reseña bananera de esta ocasión, presentamos a Knockout City. Pass to me. Gold team takes the lead. Desarrollado por Velan Studios, que si no le suena esta compañía es la que estuvo detrás de los autos último modelo conocidos en mi rancho como Mario Kart Live Home Circuit y publicado por EA bajo el sello Originals, Knockout City es un juego de acción multijugador cuyas reglas y gameplay en general se basa en el deporte del dodgeball o balón prisionero slash quemados para los cuates, en donde tú, formando parte de un equipo, tendrás que recetarle balonazos a los rivales, para así conseguir puntos que a la postre te harán ganar partidas y, como es costumbre en ese tipo de juegos, tienen algunas cosillas que hacen más dinámicas o atractivas las escaramuzas a pelotazos. En un comienzo aparecerás de inmediato dentro de tu base establecida en Knockout City, un lugar estilizado con un ambiente futurista con luces neón, chicos a la moda, bueno, si a la moda nos referimos a chavos que se visten como los personajes de vaselina, autos voladores y donde el refresco parece ser la bebida de moda. En esta base, que en sí fungen como una especie de lobby, puedes familiarizarte un poco con los controles. Sin embargo, es recomendable comenzar con el modo práctica para que empieces a conocer tus habilidades, que van desde las básicas como moverte, propinar balonazos, mandar pases, esquivar, y avanzadas como hacer tiros especiales, hacer fintas, protegerte de tiros y lanzar balones de forma más veloz para despistar. Tengo que destacar que la curva de aprendizaje de este tutorial es bastante sencilla, considerando que no es un juego tan complicado de entender. Digo, es darle balonazos a la gente. Por lo cual, una vez que regreses a tu guarida, puedes usar el entorno de esta para practicar más a detalle tus movimientos. Stand in the circle in front of the target dummy to initiate its throw catch protocol. Un
Una vez que ya hayas pulido tus habilidades a lo que tú consideres aceptable, finalmente podrás enfrentarte al mundo. En este rubro, Knockout City te ofrece algunos tipos de juego. En el campo de las partidas casuales tenemos un básico 3 contra 3, donde tu equipo tendrá que juntar 10 puntos para ganar una ronda y la partida la ganará el equipo que gane 2 de 3. Después tenemos un modo 4 contra 4. Aquí la cosa cambia un poco, pues no contarás con balones para enfrentarte a los rivales. En cambio, usarás una habilidad la cual no mencioné antes, la de hacerte una especie de balón humano. Esta consiste en tomar una forma de balón, valga la redundancia, y ser de ayuda para tus compañeros para dañar al equipo rival de la misma forma que lo haría un balón común y corriente. Incluso tienes una especie de poder la cual mantienes cargada la potencia de lance y al aventar a tu compañero este será elevado a una gran altura, cayendo al suelo como un meteorito y que puede noquear a varios rivales gracias a la explosión que causa. Hay que destacar que esta habilidad tiene su riesgo, pues puedes caer pesado de los rivales, con lo cual tendrás que usarla con cuidado. Para finalizar con este modo, las reglas serán las mismas que un 3 contra 3, solo que el puntaje total será de 12 knockouts. Gold Team takes the lead. Después del 4 contra 4 está un modo llamado Diamond Dash. El objetivo es noquear rivales para juntar diamantes que ellos van soltando, esto en equipos de 3, y aquí el cuadro que junte 30 diamantes ganará una ronda. Por último, en los juegos casuales se encuentra el modo Party, donde jugarán con varones especiales con los mismos objetivos de un 3 contra 3, o sea, se juntar 10 puntos y se lleva a la partida el que gane 2 de 3. Antes de que se me pase, no quiero dejar detrás la explicación en este tipo de balones especiales que también encontrarás en otros modos, encontrando cosas como un balón lunar que hace que saltes de forma antigravitatoria, una multiball que en sí son 3 balones en uno, o sea, hace que cada vez que sueltes uno tendrás otro de inmediato y quedaron un tiempo determinado en el campo, una bomba con la cual hace un gran daño dependiendo del radio de la explosión y que se puede pegar en superficies, un balón jaula que encierra a un rival por un tiempo determinado y por último una que está bastante pintoresca, siendo básicamente un balón de fútbol americano que funciona como un francotirador, dañando a alguien desde una larga distancia y sin darle oportunidad de defenderse del impacto. Después de los modos casuales, si ya te crees lo bastante padrote como para obtener un rango notable, puedes entrar al campo de los rankeados que lleva el nombre de League Play, encontrando modos como 3 contra 3 o 1 contra 1. El detalle aquí es que mientras juegues en este campo, serás acreedor a un rango en específico dentro de la temporada en la que se encuentra el juego, comenzando desde bronce y llegando hasta diamante. Ya dependiendo hasta dónde avances al final de la temporada, serás premiado con varios objetos como cosas cosméticas, unos potenciadores de experiencia y hasta dinero del juego. Hablando de cosas cosméticas, en el juego podrás personalizar a tu personaje, como elegir sus rasgos faciales, cabello, poniéndole trajes e incluso darle algunas poses locochonas al momento de entrar a la arena cuando ganas o cuando pierdes. En un principio tendrás pocas cosas de personalización, pero conforme aumentes el nivel se irán desbloqueando algunas.
Sin embargo, si quieres tener opciones muy diferentes y más llamativas, siempre está la opción de ir a la tienda del juego, en la cual, sorpresa, sorpresa, tendrás que comprarlas con dinero del juego que irás obteniendo de a poco conforme juegues, o de plano ya sueltes el varo de verdad para hacerte con un montón más grande de esto. Sí, microtransacciones. Ya por último, en cuanto a la tienda, tienes que saber que las mercancías ahí irán rotando después de unas horas. Otros añadidos con los cuales cuenta la experiencia del juego es que puedes formar clanes, con nombre, imagen y personalizaciones. Esto con el objetivo de que puedas integrar amigos o personas con las que juegues en línea, y a decir verdad, esto no tiene mucho chiste. Digo, solo formas tu grupito y ya. La única ventaja que te ayuda a esto es para completar uno de los tantos desafíos que hay en el juego. En este apartado tienes varias tareas por completar, como por ejemplo los clásicos consigue determinado número de KOs, determinado número de partidas completadas, etc. Estos estarán desperdigados en varias categorías como las tareas diarias, de entrenamiento, dentro del multiplayer, de clan y del juego en general. Cada vez que completes una tarea te dará una determinada cantidad de experiencia para que sigas subiendo de nivel más rápido. En aspectos técnicos, el título se ve bastante colorido, sin embargo el look caricaturesco con el que cuenta luce un poco malgastado, especialmente porque desde que se reveló el aspecto me recordó de inmediato a cosas como el Fortnite, y bueno, aquí considero que puede ser una fortaleza para que atraiga un cierto sector de jugadores. Los escenarios donde se desarrollan los desmadres a balonazos lucen muy bien trabajados, considerando que tan solo juegas en 5 mapas, entre los que están unos callejones, una construcción, azoteas, una estación del tren y el centro de la ciudad, que cuenta con un gráfico peor que el de la Ciudad de México. Tienen varios detallitos que los hacen dinámicos y que pueden hasta cambiar el rumbo de una partida. El juego corre bastante bien y sin problemas de framerate, pero en el aspecto de conectividad sí tuvo uno que otro problema. No sé si fue por los servidores del juego o de plano mi conexión a internet es un desastre, pero sí hubo momentos de lag bastante brutal. Pasando a los controles, los movimientos y acciones del personaje están bastante fluidos. No tiene errores de respuesta y si te llegas a equivocar en algún momento de los encuentros, ya dependerá de tus habilidades con el mando, puesto que los reflejos y el timing son esenciales entre los momentos donde puedes ser un MVP y llevar a tu equipo a arrasar en el duelo, o de plano manquear de forma brutal y perder de forma desastrosa. En cuanto a sonido, diré que está a un nivel aceptable. El soundtrack del juego es bastante diverso, con rolitas a un estilo de jazz frenético y hasta unas cuantas melodías rockeras. Eso sí, que tienen toquecitos futuristas para encajar con la imagen del título. Sin embargo, llega un momento en los cuales pueden ser imperceptibles o también repetitivas. Los efectos de balonazos están muy bien logrados, al punto de que hasta sientes como si te estuvieran dando uno. Eso también se le atribuye a otras cosas como explosiones, elementos de escenarios como coches, trenes, herramientas de construcción, etc. Es decir, los efectos están chingones en su totalidad y finalmente los trabajos de voz, pues a veces pasan desapercibido. Generalmente los personajes no hablan, pero hay un anunciador slash DJ que ameniza las partidas bastante bien, pero en cada introducción que hace como que se vuelve molesto. Por último, el juego tiene opción de estar al español, pero si quieres esto, tendrás que cambiar forzosamente el idioma de tu consola. Round point, gold team. Let's go.
Si tienes la oportunidad, échale un ojo. Está sencillo, las microtransacciones no son tan necesarias. Eso sí, en este tipo de juegos siempre lo recomiendo jugarlo con amigos debido a que el trabajo en equipo es bastante primordial, por eso de la comunicación, y pueden aprovechar entre ustedes esa opción de formar un clan. Por si se preguntan, el juego está disponible para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y la PC, con la ventaja de que si tienes Xbox Game Pass lo puedes disfrutar en su totalidad, pero si te causa dudas puedes descargar la prueba gratuita, en la cual probarás el título hasta alcanzar el nivel 25. Ya después tendrás que desembolsar por el juego completo si quieres continuar con la experiencia de perderte en la ciudad de los balonazos. Además, tengo entendido que cuenta con una opción de crossplay. Entonces, si tienes banda que juegue en otras consolas o la PC, tienes la opción de jugar junto a ellos sin ninguna barrera. Voy a finalizar esta reseña comentándote que todo lo que escuchaste aquí es con lo que cuenta Knockout City. A resumidas cuentas, lo considero un juego que entretiene pero se siente vacío. Me explico. Knockout City es un juego que está entretenido debido a que se siente muy diferente a otros títulos exclusivamente multijugador. La verdad, no había tenido la oportunidad de jugar unas buenas partidas de quemados desde el viejo Super Dodgeball de NES. Pausa. Aprovecho esta referencia para decirles que si no ubican este juego, los invito a ver el gameplay que le hice hace algunos años atrás. Ahora, continuamos con la programación. Pero a diferencia de este, es mucho más frenético debido a la evidente evolución de los videojuegos. Debo admitir que en las últimas semanas, desde su lanzamiento, no he parado de jugar con él. Hasta podría decir que me tocó el factor de el último y ya, pero lo juego en dosis pequeñas por lo repetitivo que llega a ser y su carencia de contenido. Sí, entiendo que es recién salido y que apenas se forman las bases de lo que será él en un futuro. Solo espero que en ese tiempo le agreguen mucho más modos de juego, con más jugadores, nuevos escenarios, etc. No lo sé, hasta lo vería como un título esencial para todo esto de los eSports por su frenetismo. Pero dejemos que la gente y el tiempo lo decida. Hasta aquí con la reseña bananera de esta ocasión, amigos. Ya saben, si les gustó denle un like y compartan este videito con su banda. Y si quieren checar mis ocurrencias o uno que otro stream, síganme en mis redes y con gusto les responderé. Yo fui el buen Mysterion y nos veremos muy pronto. Hasta entonces, Mysterion fuera. Blue team needs one more point to win the match. Blue team wins.